Muy buenas tardes y bienvenidos a Transportando, un programa especializado en materia de transporte y seguridad vial, dando cuenta de lo que se viene registrando en este momento. Esta es la lectura actual de la Avenida de la Cultura. En ambos carriles no hay tránsito, al parecer no se ha entendido, amigos, que interrumpir las vías públicas, tomar por asalto una vía articuladora de este nivel, es un delito que está penado de 4 a 6 años de prisión efectiva. Que esperemos nuestros amigos universitarios, ¿no?, que tienen toda esa capacidad, porque son futuros profesionales, puedan entender. Los derechos de todos no pueden ser vulnerados, a pesar de que no estamos cuestionando, ¿no?, si es legítimo su reclamo o si no es. Nosotros, como egresados de esta primera casa de estudios, no estamos, obviamente, pues a favor de que estos aspectos, ¿no?, de vulneración también a nuestros estudiantes con el tema presupuestario, con el tema académico, tengan una pronta solución. Mientras tanto, ¿no?, el tema de la salud, el tema del tránsito en la ciudad está siendo realmente vulnerado y esto definitivamente tenemos que cambiar, revertir la situación. Aquí tiene que estar directamente prevención del delito, realizando obviamente una actividad de poder en situ hacer la verificación de cómo está el estado de la vía, lo que está generando inconvenientes en el tránsito de las unidades de transporte público urbano. Uno, accidente de tránsito, mayor, digamos, consumo de combustible por el intenso tráfico y los cuellos de botella que están generando tomar una vía tan importante como la Avenida de la Cultura. Hermanos, amigos, tengo sobrinos, tengo primos, tengo estudiantes universitarios, a quienes obviamente hay que pedirle la reflexión del caso. Está terminantemente prohibido tomar una vía, ¿no?, y sobre todo principal en la ciudad. Esto a raíz de que el nuevo Código Penal Procesal, ¿no?, tiene artículos referente a este tema, ¿no?, y lo amplían directamente a sanciones que tienen que ver incluso, amigos, con la prisión, ¿no?, legítima, quitarle la libertad a quienes interrumpan las vías públicas generando desorden, ¿no?, que está tipificado como un delito en nuestro Código Penal Procesal. Esperemos que se entienda, ¿no?, y quiero obviamente solidarizarme con los estudiantes, que muchos de ellos desconocen estos aspectos, ¿no?, en los cuales están incurriendo. Esperemos obviamente que las denuncias tengan como consecuencia sanciones drásticas para aquellos que vulneren los derechos de quienes tenemos el legítimo, ¿no?, derecho de poder transitar por nuestra ciudad de manera libre y totalmente responsable. Estudiantes universitarios, vuelvo a repetir, no está en cuestión si es legítimo o no el reclamo, ¿no? Todos tenemos el derecho de reclamar y también se precisa en nuestra Constitución. Pero de esta manera, generando inconvenientes en el tránsito, obstaculizando una vía troncal, una infraestructura articuladora, ¿no?, una infraestructura, digamos, esqueleto de la ciudad, me parece ya un exceso por parte de aquellos que llevan justamente estos reclamos a este nivel. El señor Poblete, ¿dónde está? Las autoridades correspondientes, los transportistas deberían hacer la denuncia correspondiente para que esto, no en el más breve plazo, podamos tener la fluidez del caso en la infraestructura de la Avenida de la Cultura. Bastante lamentable, ¿no? Lamentable porque hemos visto niños escolares, estudiantes, profesionales que están siendo seriamente afectados por el tema del tránsito. No tenemos otras rutas alternas. Collazuyo está colapsado. La Avenida Guairudo Pata está colapsado. Micaela Bastidas, carril de subida, realmente está hecho un desorden porque estamos afrontando ya horas punta. Y sobre todo el grave problema son para nuestros escolares que están ya en sus centros educativos y luego van a tener inconvenientes para dejarlos, obviamente, como corresponde y a la hora apropiada. Esto genera realmente innumerables problemas, hay que hacer una lista, los cuales, obviamente, pues, tendrá que responder como corresponde quienes, ¿no?, tengan que ver con este asunto. Nos vamos a ir a una breve pausa comercial. Tras la pausa, hablando de vulneración a los derechos, también en el ánimo de poder otorgarles, amigos, toda la información que ustedes requieren a través de las redes sociales. Nos piden, por favor, hablen del tema del transporte urbano que presta servicio escolar a diferentes provincias. Sobre pretexto de días de excursión, de promoción, vehículos que prestan el servicio de transporte
regional, vienen realizando transporte regional. Increíble. Tienen a FOCAT y nos han enviado fotografías de lo que sucede, y esperemos que también la autoridad municipal tiene que controlar, tiene que hacer la inspección de la flota vehicular habilitada, si están prestando el servicio. Se supone que estas unidades tienen GPS, señor gerente de tránsito. Se supone que ustedes cuentan con una flota de inspectores que tienen que estar haciendo, ¿no?, y levantando las actas correspondientes frente a estos incumplimientos. Esperemos que esto se dé en el buen ánimo de no tener graves problemas que pudieran ocasionar accidentes de tránsito. Hoy también en el programa vamos a hablar de este accidente, este último fin de semana, donde lamentablemente casi todos los miembros de una familia murieron como consecuencia del exceso de velocidad, un choque frontal de un automóvil con una unidad de la empresa interprovincial SIVA, ¿no? Hay un niño de 4 años que se debate entre la vida y la muerte. Ahí está imágenes de lo que vamos a ver más adelante, y esperemos que con estas apreciaciones, con esta lectura que tenemos como Instituto de Transporte y Seguridad Vial, las cosas puedan mejorar. Conociendo nuestros derechos, nuestras obligaciones, creemos que estamos frente a poder reclamar sobre los mismos. Vamos a una breve pausa comercial y estamos de retorno con Transportando, programa especializado en materia de transporte y seguridad vial. Pausa comercial. Amigo transportista, el Cusco ya cuenta con una empresa autorizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con GPS homologados según las normas vigentes. GPS Cusco SAT te ofrece rastreo y visualización en tiempo real, las 24 horas del día, acceso ilimitado, vía web, control de paradas a lo largo de la ruta, botón antipánico para emergencias, geocercas para efectivizar el servicio, cobertura a nivel nacional. GPS Cusco SAT, ubica en el pasaje Constancia 102, edificio Santa Fe, oficina 301, a la altura de la cuadra 7 de la avenida La Cultura, frente a Mariscal Gamarra, en Huanchac. Teléfono 25-6987, RPC 965-73-7290, RPM asterisco 27-8666. GPS Cusco SAR, garantía con equipos GPS de calidad, a costo de importación. Quiero ser profesional, mi futuro asegura. Intepsur voy a estudiar y maquinaria dominaré. Con Intepsur, el mejor profesional. El mejor profesional. Si tu pasión es la minería y construcción, ven, estudia en Intepsur con instructores de primer nivel. Las empresas requieren egresados con la certificación de Intepsur. Avenida Huayurupata, 1209, altura del gobierno regional. Los monstruos en maquinaria pesada son de Intepsur. ¡Somos México! ¡Somos Intepsur! Intimam purinañamping San jo sayay cosco yahtay tukuyuyay ruay kunamwan Chay minyau pahkaw say kunamanta yunikuna imariman Inaspang minyaktay masikunata yuyarispang hatarin uhu sonko imanta pacha Chay mikos konchis kilampi Universidad Austral napay. Estás viendo Transportando con Richard Ribeños. Pues bien, nosotros continuamos con Transportando, programa especializado en materia de transporte y seguridad vial. Hoy hablando y dando cuenta de estos problemas que nos afectan, el tema del cierre, el corte, la interrupción del tránsito en vías que corresponden a ser todo un delito, que esperemos que se pueda precisar y en el menor plazo posible
tengamos habilitada ya la Avenida de la Cultura en ambos carriles para el flujo normal del tránsito vehicular. Por otro lado, el tema de la vulneración a los reglamentos nacionales o al marco normativo regulatorio del transporte es evidente en nuestra ciudad. Vamos a ver, nos han enviado fotografías y no podemos ser ajenos a hablar de este tema que pudiera involucrar cierto riesgo, sobre todo en nuestros hijos. Acaban de enviarnos estas fotografías de un padre de familia preocupado porque los colegios están saliendo de excursión, ¿no?, de campamento, están saliendo de promoción a diferentes provincias. Esta es una unidad de la empresa de transporte, ¿no?, Pegaso. Ahí está la placa correspondiente, que es más, esta placa no corresponde a una prestación de servicio de transporte urbano, una placa blanca. Y como ustedes saben, para tener la prestación de servicio de transporte público urbano, debería tener una franja verde superior a esta placa vehicular. Corresponde a un vehículo particular que no tiene ningún tipo de autorización para el ámbito regional. No tendría por qué tener ningún tipo de prestación de servicio, porque aún es más, haciendo registro, esta unidad cuenta con el AFOCAD y no podría salir fuera del ámbito de la provincia prestando servicio de viaje, de excursión de niños. Y vamos a seguir avanzando en las imágenes, ¿no?, con esta grave denuncia que pesaría sobre esta empresa de transporte urbano e interurbano. Así están preparándose a la salida y este papá de familia, muy preocupado, nos envía estas fotografías. Fíjense, han habilitado incluso sillas, estas sillitas que vemos ahí, ¿no?, como si fuera una fila de asientos más para que los niños puedan sentarse. Y según nos dice el denunciante, esta unidad se va hasta la provincia de Anta, ¿no?, para hacer un viaje de esparcimiento con sus estudiantes escolares de los niveles primarios. Ahí están niños que fluctúan entre 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 añitos que están viajando en estas condiciones, ¿no? Al ser intervenido por este padre de familia, el conductor no tiene el SOAT correspondiente, tiene AFOCAD. Nosotros sabemos que los AFOCAD solamente cubren en el ámbito provincial. Y AFOCAD, obviamente, solo se le vende a unidades de transporte urbano e interurbano, ninguna unidad particular. O sea, este señor propietario de esta unidad, que ya lo vamos a identificar a través de la SUNAR, ¿no?, y según dice el papá, puede ser incluso efectivo de la Policía Nacional, que sería mucho más grave. ¿Cómo un efectivo de la Policía Nacional, entendiendo y sabiendo y conociendo estos aspectos, va a poner en riesgo la integridad de tantos jovencitos estudiantes? Capacidad de 25 personas, y está, según este papá, incluso habilitando, ahí están las sillas de los niños que han colocado en los pasadizos para que puedan viajar de esta manera. Yo pido a las autoridades, tanto la Dirección Regional de Transporte, que tiene que hacer el control en la salida de por hoy a estas unidades, ahí está la placa vehicular, la SUTRAM, porque están utilizando la infraestructura de la vía nacional, ¿no?, y los inspectores de la Municipalidad Provincial del Cusco también deberían colocar la acta de control, porque es una unidad que está prestando el servicio diferente al que ha sido autorizado, ¿no? Estas imágenes las vamos a remitir hoy mismo a la Gerencia de Tránsito, ¿no?, y esperemos, señor Gerente de Tránsito, que a la brevedad del caso usted ponga sus buenos oficios a fin de sancionar, como estipula la Ordenanza Municipal 033, que castiga este tipo de prestación de servicio. Ahí está la unidad, están abordando nuestros niños, podría ser su hijo, podría ser mi hijo, nuestros hijos, que pudieran estar corriendo un grave riesgo. Por eso es necesario incluso que la Dirección Regional de Educación emita oficios indicando estos aspectos a los docentes y profesores, directores de los diferentes, de las diferentes instituciones educativas privadas y públicas, porque todos somos ciudadanos, todos debemos acatar los dispositivos normativos. Vamos avanzando, ahí están los niños, ¿no?, docentes, profesores, en esta unidad de transporte que va a prestar o está prestando el servicio de transporte, digamos, regional. Ahí están los niños sentados en el pasadizo, ninguno tiene los aditamentos, la placa correspondiente, ¿no?, la parte posterior de la unidad, para que ustedes vean que es un vehículo que, según dan cuenta el conductor, así, esta es la parte delantera, viaja sentado en el motor, dos niños al costado, son niños. Imagínense si hay un accidente de tránsito, estas criaturas que son unos angelitos,
realmente pudieran ser parte de la estadística dramática del accidente de tránsito, porque nuestras autoridades no funcionan como debe ser. El conductor, al ser intervenido, al ser, como dice nuestro denunciante, simplemente ha dicho: señor, no va a pasar nada con sus hijos, porque no hay control, no hay fiscalización. Yo presto incluso el servicio de transporte nacional escolares con este vehículo, dice este señor, que lo vamos a investigar, ¿no? Y esperemos que tenga la sanción correspondiente. Hoy estamos enviando estas fotografías a la gerencia de tránsito y vamos a pedir a su gerente, al abogado Raúl Camacho, en el ánimo que tenemos una muy buena comunicación, darnos la información de lo que está ocurriendo con el corredor Huancarani. Les hemos dado placas, vehículos que prestan el servicio, que no están autorizados, corredor Cusco Anta y esta unidad también Pegaso, que presta un servicio que no está contemplado dentro de la autorización que ustedes han emitido, señores del gobierno municipal. Esperemos que antes de culminar esta semana nos den, obviamente, ¿no?, qué procedimiento administrativo están siguiendo estas empresas y cuáles son las sanciones que están afrontando estas empresas. Quiero también saber, amigos, el número de inspectores y cuántas actas de control efectivas. Nos ha dicho que son 400 actas de control. Ahora quiero saber cuántas de estas 400 actas de control han sido pagadas, o sea, han llegado a un final de, digamos, de cumplir con su responsabilidad respecto a los pagos correspondientes, porque se puede poner un acta, pero luego el acta es impugnada y esto queda en saco roto. Por eso hoy tenemos tantos infractores, porque simplemente, como dice el propietario de esta unidad Pegaso que hemos visto, no hay autoridades. Yo soy policía, yo puedo circular por acá, llamo a mis colegas y pasa tranquilo, porque no hay SUTRAN, no hay Dirección Regional de Transporte, no hay inspectores de la municipalidad, y realmente estamos en una ciudad donde prevalece realmente la ley de la jungla y donde no se respeta el principio de autoridad. Y por eso tenemos también el problema de la universidad. Universitarios, futuros profesionales, que queman llantas, interrumpen las vías públicas, reclamando justamente sus derechos, que es lo conveniente, pero vulnerando otros derechos de ciudadanos como nosotros, que tenemos que circular, y nos vemos con un grave problema de tránsito en la ciudad, una convulsión. ¿Por qué dije el otro día, amigos, que esto era un crimen cerrar una vía? Porque hablando de las arterias de una ciudad que tiene vida propia, a comparación de la dinámica y el movimiento de la ciudad, la movilidad urbana, que tiene que ver incluso, les he puesto un ejemplo, es como las arterias y las venas en nuestro cuerpo, las vías en la ciudad. Si nosotros cortamos la vena en este momento, nos morimos. Eso es lo que está sucediendo en la ciudad. Han cortado una vía arterial, el cual está creando una convulsión y un paro cardíaco en diferentes sectores de la ciudad, sin que ninguna autoridad pueda mediar situación para solucionar el problema. Uno, las autoridades deben de, obviamente, poner soluciones frente a lo que está sucediendo. Pedimos al rector de la universidad poner sus buenos oficios para poder no arreglar este problema, porque es parte de la gestión que tiene que resolver. Hay graves problemas y en ese sentido esperemos que nuestras autoridades tomen los correctivos necesarios para no tener estos inconvenientes ni en las vías públicas, ni en el tema del transporte urbano, interurbano, interprovincial. Y vamos a ver más adelante lo que está ocurriendo con el tema de los accidentes de tránsito. Yo soy parte de la Asociación de Víctimas de Accidentes de Tránsito. Con tantos muertos, mejor mañana tomo las vías, me paro y bloqueo las vías. ¿Les parece justo? Obviamente, a pesar de que pudiera ser, ¿no?, esto una salida a lo que estamos indicando, y nuestro efectivo de la Policía Nacional que vemos en pantallas, ¿no?, ha sido claro con este accidente que ha ocurrido. Realmente no tenemos ninguna planificación para poder, ¿no?, revertir la situación de tantos accidentes de tránsito que están ocurriendo en nuestra región. Tenemos contacto abierto en el ánimo de ser lo más transparentes. Seguramente muchos de ustedes no comparten nuestra visión o de repente nuestra opinión, pero lo hacemos nosotros ceñidos a los reglamentos y muy respetuosos de lo que significan nuestros derechos y nuestras obligaciones. Aló, buenas tardes, bienvenido. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Parece que ya lo perdimos. Habilitamos nuevamente el 26-26-30, ¿no?, para que ustedes puedan ponerse en contacto. Aló, buenas tardes. No,
Vamos a habilitar nuestra línea telefónica para que ustedes puedan participar del programa. Estamos poniendo en evidencia graves problemas y falencias que tiene el Estado en el tema del control y la fiscalización. ¿Por qué ha sucedido este accidente de tránsito que hemos lamentablemente tenido la primicia de este siniestro vial que ha convulsionado a la ciudad del Cusco por la muerte de dos niños, uno que se debate entre la vida y la muerte, y una pareja de esposos? ¿Esto está bien que sucede en nuestra región? ¿Qué está haciendo la autoridad para poner freno al tema del exceso de velocidad? ¿Hay mecanismos? Por supuesto que los hay. ¿Por qué no lo hacen? ¿Simplemente son decidentes frente a lo que ocurre? ¿No son personas? Realmente cuando vemos, ¿no?, en las redes sociales castigando animalitos o teniendo algún tipo de vulneración con animalitos, nos sentimos constipados, tristes. Pero viendo el dolor de familias, seres humanos, no podemos ser ajenos a esta situación. Aló, buenas tardes, bienvenido. Aló, buenas tardes. Muy buenas tardes, bienvenido, bueno, lo escuchamos. De empresa de serio, señora, ahora usted estaba hablando de GTS, porque su empresa del señor Estanislao Allende no tiene su GTS, porque otras empresas tienen, señor. Eso quiero saber. Muy bien, muchas gracias y muy agradecido por su participación. ¿Por qué otras empresas no tienen GPS, otras sí tienen, otras cumplen y otras incumplen? Realmente esa respuesta la tiene que dar la autoridad. Si yo fuera autoridad, si yo fuera gerente de tránsito, las cosas cambiarían radicalmente en nuestra ciudad. Creemos que primando el principio de autoridad y el tema de responsabilidad se puede hacer mucho. Y esperemos que nuestro amigo el señor Raúl Camacho Durán, gerente de tránsito, ponga sus buenos oficios para que no haya este tipo de situaciones. ¿Por qué ellos tienen? ¿Por qué la empresa del señor Estanislao Alegre tiene corona el señor Estanislao Alegre? A pesar que es amigo del programa, ¿no? Viene, nosotros lo entrevistamos, pero el señor Estanislao Alegre tiene corona para hacer lo que quiere en la ciudad. Él puede levantar el nombre del alcalde provincial del Cusco y decir: yo soy amigo, lo he apoyado en la gestión. No, señores. Él es un ciudadano, es un empresario que también tiene que ser sometido, como cualquier otro ciudadano, a los reglamentos que obviamente tenemos que respetarlos. Y vamos a indagar, señora televidente, este aspecto. Preguntar a los gerentes de tránsito si este tema de los GPS, que ha sido obligación, si ha tenido un plazo, han tenido otro plazo, ahora ya está en vigencia. Si la gerencia de tránsito tiene su centro de control y monitoreo, que estaba ahí en galerías turísticas, o lamentablemente también han desarticulado esto y han pasado al tema de la seguridad ciudadana, ¿no? ¿Tenemos fiscalización al tema del transporte urbano con estos mecanismos que obviamente tienen que servir? O sea, si vamos a colocar GPS, no va a ser para que esto sea por gusto. Bastante lamentable. Nos vamos a ir a una breve pausa comercial. Amigos televidentes de Transportando, y yo pido la opinión de ustedes. Ahí está el número telefónico, 262630. Las consultas, las dudas, para eso estamos aquí. Somos una empresa particular, con inversión cusqueña, con la intención justamente de colaborar con nuestras autoridades con estos aspectos que son parte de las denuncias que ustedes formulan y tengan los correctivos necesarios. Somos parte del Instituto de Transporte y Seguridad Vial, no tenemos ningún vínculo, ni laboral, ni comercial, ni con el gobierno municipal, ni mucho menos con el gobierno regional, ¿no? Estamos manteniendo, ¿no?, un compromiso horizontal frente a la información que vertimos sobre este problema, del cual nos hacemos responsables en todo el contexto, con la intención de brindarles la oportunidad de saber cuáles son las obligaciones y cuáles son sus derechos. Sus obligaciones, sus derechos, para nosotros importan. Nos vamos a una breve pausa comercial y estamos de retorno con Transportando, programa especializado en materia de transporte y seguridad vial.
Amigo transportista, el Cusco ya cuenta con una empresa autorizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con GPS homologados según las normas vigentes. GPS Cusco SAT te ofrece rastreo y visualización en tiempo real, las 24 horas del día, acceso ilimitado, vía web, control de paradas a lo largo de la ruta, botón antipánico para emergencias, geocercas para efectivizar el servicio, cobertura a nivel nacional. GPS Cusco SAT. Ubícanos en el pasaje Constancia 102, edificio Santa Fe, oficina 301, a la altura de la cuadra 7 de la avenida La Cultura, frente a Mariscal Gamarra, en Huanchac. Teléfono 25-6987, RPC 965-73-7290, RPM asterisco 27-8666. GPS Cusco SAR, garantía, con equipos GPS de calidad, a costo de importación. Quiero ser profesional, mi futuro asegura. En Tepsur voy a estudiar y maquinaria dominaré. Con Tepsur, el mejor profesional. Si tu pasión es la minería y construcción, ven, estudia en Tepsur con instructores de primer nivel. Las empresas requieren egresados con la certificación de Tepsur. Avenida Huayurópata, 1209, altura del gobierno regional. Los monstruos en maquinaria pesada son de Tepsur. ¡Somos México, somos Tepsur! Intimam purina ñampin San hoj sayay kosko llaktay tuku yuyay ruway kunamwan chay minyau pakau say kunamanta yumi kunat imariman hinaspan minyaktay masi kunata yuyarispan katarin uhu sonko imanta pacha chay mikos ponchis kilampi Universidad Austral napay. Estás viendo Transportando con Richard Triveños. Muy bien, nosotros continuamos con la hora del transporte y la seguridad vial, y realmente me siento muy dolido, muy triste por la pérdida de una persona a quien tuve la oportunidad de conocer en esta tragedia este último fin de semana, ¿no? Se trata del ingeniero Roosevelt, ¿no? Roosevelt Tapia. Con él hicimos varios, un periplo por algunas provincias, porque era especialista en seguridad de maquinaria pesada. Él pertenece a Tepsur, ¿no? Y realmente pues la familia de Tepsur ha perdido a un integrante. Y veamos sobre imágenes de este accidente de tránsito, donde lamentablemente no se registró esta verdadera tragedia. Lamento mucho la pérdida, me solidarizo con los padres, la familia de Roosevelt Tapia, ingeniero, ¿no?, industrial trujillano, que vino al Cusco. Ahí está el ingeniero Roosevelt, ¿no?, con quien tuve la oportunidad incluso de dictar varios cursos en el ámbito de la región, ¿no? Él se dedicaba al tema de maquinaria pesada, ha estado trabajando en algunas corporaciones mineras respecto a la seguridad y mantenimiento de equipos. Lamento mucho, realmente no sabía que era conocido y ha sido parte, lamentablemente, de este violento accidente de tránsito con su vehículo moderno, un Honda. No podemos entender. Conocía realmente los riesgos de manejar, ¿no?, a excesiva velocidad, de manejar en estado de ebriedad, porque también tenemos lamentablemente que informar que dentro de este vehículo había botella de cerveza, que hacía presumir que realmente pues un tipo de esta naturaleza que instruye, es como decir, vuestro amigo Richard Triveños protagoniza un accidente de tránsito borracho. No puede ser posible que tengamos este tipo de situaciones. Que esperemos que Dios lo tenga en su gloria, ¿no? Y lamentamos realmente lo que está sucediendo en nuestra región,
Roosevelt Tapia ha fallecido como consecuencia de este accidente de tránsito y era parte de TEPSUB, ¿no? De esta, de este instituto superior que se dedicaba justamente a este aspecto. Y vamos a ver de inmediato lo que ha sucedido con este accidente de tránsito. Un accidente de tránsito que la pregunta sería, ¿nos puede ocurrir? ¿Le puede ocurrir a cualquiera este tipo de situaciones? Yo creo que sí. Si no sabemos cuál es la diferencia entre mantener la seguridad y sobrepasar estos niveles, de seguro que estamos siendo parte ya de una probable situación de esta naturaleza. El cuerpo inerte de Roosevelt Tapia, como consecuencia de este violento accidente de tránsito. Vuelvo a repetir, trujillano Roosevelt Tapia, a quien tuve el placer de conocer, hemos hablado mucho de accidentes de tránsito y ahora vemos que lamentablemente ha sido parte de una noticia que ha recorrido el Perú, porque tuvo una familia, lamentablemente, pereció en este accidente de tránsito. Y un niño de 4 años, ¿qué será? ¿Qué va a ser de la vida este pequeño de 4 años que se ha quedado huérfano de padre y madre, no tiene familia, no tiene hermanos? Realmente una situación bastante lamentable, ¿no? ¿Cómo ha ocurrido este accidente de tránsito? Lo vamos a ir relatando, amigos, con la intención de que la vida de Roosevelt realmente no quede simplemente como un accidente de tránsito, sino también, ¿no?, de que podamos tener las reflexiones del caso. 4 integrantes, la esposa y los 2 hijos de Roosevelt, murieron en esta tragedia, ¿no? En el sector de Huampar, en el distrito de Poroy, este auto en el que retornaban al Cusco chocó violentamente con el bus interprovincial de la empresa Siva, cerca de las 15 horas del último fin de semana, ¿no? El vehículo particular ciertamente corresponde a la esposa de Roosevelt, ¿no?, de placa de rodaje que estamos viendo, A9N587. Venía, según los testigos, a excesiva velocidad. ¿Qué habrá pasado con Roosevelt para que tome lamentablemente esta decisión de exponer a su familia y hayan quedado lamentablemente en este estado? Venía a excesiva velocidad y habría invadido el carril contrario por donde circulaba el bus interprovincial de la empresa Siva de matrícula B8D554, que salía del Cusco, ¿no?, con destino a la ciudad capital. Esta colisión ha provocado que el ingeniero Roosevelt Tapia Velázquez, ingeniero en seguridad, uno de los pocos, ¿no? Habíamos tenido incluso, ¿no?, la oportunidad de invitarlo al programa para que nos hable sobre el tema de seguridad. Pero fíjense lo que ocurre. Nadie está exento, amigos televidentes del programa. No estamos libres de ser parte de la estadística. Lo que hay que hacer es tener responsabilidad de nuestras acciones y pedir a las autoridades que controlen, fiscalicen. Tienen que estar dotados de los alcoholímetros, tenemos que tener en la ciudad y en las carreteras velocímetros que hagan una labor incluso disuasiva de aquellos conductores que exceden la velocidad. Ahí están los cuerpos inertes de las 3 personas, la esposa, que era médico también, ¿no?, la señora Pino, Rosalín Pino, médico cirujano de la ciudad del Cusco, que pereció en este accidente de tránsito. Sus hijos, lamento mucho realmente, ¿no?, tengo un nudo en la garganta de estar informando de este accidente de tránsito que lo hicimos ayer domingo en nuestro programa especializado, pero desconocía que era amigo mío, que habíamos tenido la oportunidad de viajar a Paucartambo, a Espinar, con la intención, justamente como invitados de algunas organizaciones o algunos municipios, para poder ventilar nuestra experiencia, ¿no?, en el ámbito del transporte, la seguridad vial, la seguridad y mantenimiento de unidades vehiculares. Pero no podía creer realmente que se trataba de este instructor de seguridad. ¿Qué hacer frente a esta situación? Si bien es cierto, algunos dicen, pero no, es la ignorancia de cómo sacan su licencia de conducir, pero yo creo que va más allá de un tema de formación. Esto es formación. Si uno está formado con niveles de respeto,
si incidimos que nuestros niños deben recibir cursos de seguridad vial, hay que formarlos a ellos, hay que ponerle mayor atención, mayor injerencia en los colegios, ¿no? A los niños pequeñitos, de que ya incorporen estos conceptos de que es seguridad vial, de que no se debe manejar borracho, de que no se debe pisar mucho el acelerador porque provoca accidentes de esta naturaleza, creemos que puede ser el camino para revertir esta verdadera situación de tragedia en nuestra región. Accidentes de tránsito que ocurren constantemente como consecuencia de los excesos de confianza que tienen los conductores. Vamos a recibir contactos telefónicos, ¿no? Y nos salimos, obviamente, del asombro en el que nos ha tenido saber que el ingeniero Roosevelt Tapia, ¿no?, conocido en el tema de la maquinaria pesada en nuestra región, ha sido parte de la estadística, iba al volante esta moderna unidad, su vehículo moderno, en el cual toda su familia ha perecido. Y lamentablemente esperemos que este pequeñito de 4 años logre salir del coma profundo, el cual lo ha llevado este violento accidente de tránsito que se ha registrado en la ciudad este último fin de semana. George, ¿tenemos contacto telefónico? ¿Tenemos contacto telefónico, por favor, para poder atender también a nuestros amigos televidentes del programa, ¿no? Respecto a lo que estamos viendo en imágenes, que esperemos no simplemente quede como un accidente, son los momentos. Tanta ha sido la velocidad que venía este moderno vehículo, que ya me mencionaba en alguna oportunidad Roosevelt, que iba a cambiar de vehículo, le gustaban los carros, los fierros, los vehículos que se movían rápido, pero fíjense la combinación mortal del exceso de velocidad y la sobreconfianza de un conductor cuando está sobre todo en carreteras. Somos claros, estas unidades interprovinciales muchas veces cuando circulan invaden el carril contrario porque el diseño de nuestra infraestructura no se ajusta a la realidad, digamos, de los manuales de construcción de carreteras en el ámbito nacional. A varios casos. ¿Y qué tiene que hacer un buen conductor? Obviamente, pues, tomar las precauciones del caso. No podemos correr como locos, ¿no? Porque esos que corren como locos, este es el final que les espera. Esas personas que son imprudentes, como veo en la ciudad el día de ayer, domingo, muchos conductores de transporte público urbano, cobradores, ¿qué está haciendo la autoridad municipal? No salen los inspectores los fines de semana, es evidente, obviamente, son personal contratado del Estado. Y es evidente que a veces, pues, dejan el tema de su labor los fines, los feriados, donde se registra mayor cantidad de accidentes de tránsito, ¿no? ¿Qué hacer? Estamos hablando de un instructor de seguridad, estamos hablando de un profesional, ingeniero en seguridad, que debería tomar las precauciones para no haber acabado en este tipo de situaciones. Esperemos que la policía pueda resolver este caso a la brevedad del tiempo, con la intención de saber qué es lo que ha ocurrido. Según testigos, porque había un efectivo de la Policía Nacional que ha estado como testigo en este accidente de tránsito, este vehículo liviano, este automóvil, iba a gran velocidad y chocó frontalmente porque perdió el control. El exceso de velocidad es directamente proporcional con la fatalidad en un accidente de tránsito. Vamos a ir a una ligera pausa comercial, amigos, y luego volvemos, vamos a continuar hablando de los accidentes de tránsito. ¿Qué se necesita? Vamos a volver con esto que vemos en imágenes. Vamos a hablar, fíjense, si no podemos predicar con el ejemplo, ¿ustedes creen que esta unidad de la policía podrá hacer un operativo y no tiene ni placa? Fíjense, es increíble, 105 emergencias, no tiene placa. General de la Policía Nacional Luis Pantoja, por favor, ponemos a disposición estas imágenes para que se hagan los correctivos. Realmente estamos en una sociedad donde esperemos que el programa sea un granito de arena para poder cambiar y revertir estas malas acciones de las autoridades, los peatones, los usuarios, prestadores de servicio, ¿no?, que incumplen, vulneran nuestros reglamentos. Vamos a una breve pausa comercial y estamos retornando, dando los comentarios sobre también la información que ustedes nos envían a través del infractor del día. En el Facebook estamos como La Hora del Transporte y la Seguridad Vial, o como La Seguridad Vial, o simplemente como Richard Triveños, un humilde servidor que se pone a disposición de ustedes con el tema de hacer prevalecer vuestros derechos. Pausa comercial y estamos de retorno.
Amigo transportista, el Cusco ya cuenta con una empresa autorizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con GPS homologados según las normas vigentes. GPS Cusco SAT te ofrece rastreo y visualización en tiempo real, las 24 horas del día, acceso ilimitado, vía web, control de paradas a lo largo de la ruta, botón antipánico para emergencias, geocercas para efectivizar el servicio, cobertura a nivel nacional. GPS Cusco SAT, ubícanos en el pasaje Constancia 102, edificio Santa Fe, oficina 301, a la altura de la cuadra 7 de la avenida La Cultura, frente a Mariscal Gamarra en Huanchac. Teléfono 25-6987, RPC 965-73-7290, RPM asterisco 27-8666. GPS Cusco SAT, garantía con equipos GPS de calidad a costo de importación. Cusco eterno, de un pasado pétreo y una historia de tradición. Tus hijos te saludamos bajo el manto del Taita Inti, que ilumina tus muros de historia. Te cantamos y danzamos con alegría y pasión, herederos de tu legado. Caja Cusco, orgullosos de ser cusqueños. La Municipalidad de Huanchac invita a los representantes de la sociedad civil del distrito a participar del taller del presupuesto participativo 2016. Autoridad y los vecinos organizados definiremos el plan de inversiones. Primer taller, 12 de junio. Segundo taller, 19 de junio. Inscripciones, local municipal, hasta el 12 de junio. Atentamente, Willy Kuzmer del Castillo, alcalde. 44 años de una tradición que hoy renovamos juntos. Estamos trabajando para darle al Cusco la mejor infraestructura y organización. En Huancaro, 2015. Producción agrícola, concurso y juzgamiento de animales, eventos culturales, tecnología, gastronomía, shows artísticos y mucho más. Del 20 al 29 de junio, te esperamos en Huancaro 2015. Una tradición que renovamos juntos. Organiza Gobierno Regional Cusco. Caminemos juntos. Estás viendo Transportando con Richard Triveños. Muy bien, y los estudiantes universitarios, ¿no?, han realizado una movilización hasta la sede principal del rectorado, la UNSAC, lo cual ha provocado también ciertos inconvenientes en el tránsito normal en nuestra ciudad. Estamos en una fecha, ¿no?, en un mes festivo del Cusco, y tenemos estos graves problemas que esperemos tengan una solución inmediata. Creemos que es justa el reclamo de los universitarios, creemos muy justo, como ex antonianos. Creemos que justamente estos reclamos obviamente tienen que tener una solución, pero amigos estudiantes, el tomar las vías públicas, quemar llantas, poner las carpetas en la Avenida del Sol, perdón, en la Avenida de la Cultura, en su frontis de esta primera casa de estudios, es un delito, ¿no? Y como futuros profesionales debemos tomar en cuenta que vulnerando el derecho de otros no podemos hacer nuestros reclamos en beneficio, digamos, de esta casa de estudios, que se entienda bien claro. Y vamos sobre imágenes, amigos, de lo que está ocurriendo, ¿no?, en estos momentos en el frontis de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, ¿no? Han sacado un parlante, ahí está, hay reunión. En una media hora anuncian que el rector y los dirigentes de la FUC, ahí están anunciando que se tiene una reunión en este momento en la sede principal del rectorado de la UNSAC. Y en media hora estarán los universitarios en el frontis de nuestra primera casa de estudios. Lo vamos a dejar. De esta información nos trae mucho más ampliado
Diani en el próximo programa central de noticias de TV Sur para darle la cobertura, la ampliación respecto a la información con mucha responsabilidad que tiene este medio de comunicación. Nos vamos a lo nuestro, el tema de los accidentes de tránsito, el tema de las fotografías, amigos, que nos envían ustedes a nuestras redes sociales con la intención de poder hacer algunas precisiones y algunos alcances respecto a lo que estamos anunciando, ¿no? Nos vamos de imágenes de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, caos vehicular en las diferentes arterias, Collasuyo colapsado, la avenida Los Incas colapsado, la avenida Guairú Pata colapsado. Realmente estamos teniendo un paro cardíaco en el centro de la ciudad como consecuencia de estas protestas y estos reclamos de nuestros hermanos, amigos universitarios que ponen en grave riesgo la salud de la población, justamente bloqueando una vía troncal, una vía importante en la ciudad. Nos vamos, salimos del camino de la Avenida de la Cultura y rápidamente, con los últimos minutos del programa, haciendo las precisiones de esta unidad de la policía sin placa de rodaje. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos dormidos frente a esto? Fíjense, 105 es una unidad del 105, o sea, policía de emergencia. Y la policía de emergencia también están autorizados, al igual que la policía de tránsito, asignados al tránsito, a poner las infracciones respecto al desplazamiento de vehículos en nuestra ciudad. No tiene placa, circula sin placa. Así es que este es, no tiene cinta reflectiva, no tiene placa, y seguramente, es más que seguro, que el conductor de esta unidad no porta ni la licencia, no tiene ni el cinturón de seguridad. Este es el principio de autoridad que se quiere imponer en nuestra ciudad, miembros de la Policía Nacional. No estoy hablando de todos, salvo excepciones, que obviamente cumplen un papel muy importante, ¿no?, en el desempeño y en poner la imagen de la institución en buen nivel. Pero esto ya me parece bastante negativo. Es como dice la señora que nos acaba de llamar, ¿no? Señor Tribeños, si la gerencia o si la empresa Cabildo no tiene, ¿no?, y también incluso dentro de esta unidad, según el denunciante, hay bidones de combustible sin seguridad. Increíble. Se lleva combustible en este vehículo oficial de la Policía Nacional, 105, sin placa, sin aditamentos correspondientes. Por eso estamos así, amigos. Por eso nuestro transporte es tan deficiente. Porque primero nuestras autoridades no predican con el ejemplo, pues, ¿no? Y esperemos que esto no se repita con las autoridades del gobierno municipal y mucho menos con el tema del gobierno regional, que también está de más en menos. Lamentablemente, al parecer, no se tiene un norte preciso para poder orientar mejor los destinos del transporte y la seguridad vial. Y me voy con esto, amigos. Vamos a cursar el día de hoy, a nombre de la Asociación de Víctimas de Accidente de Tránsito, un oficio a la Dirección Regional de Educación, que esperemos ponga sus buenos oficios para informar a los directores de los diferentes, de las diferentes instituciones educativas. Hemos visto cómo estudiantes escolares están viajando en buses de transporte urbano a diferentes provincias. Hay que informar a los docentes en su calidad de profesores. No creemos, pues, que no sepan esto, que tiene que ser de información común. No pueden viajar en unidades de transporte público. Xavier, nuestro amigo en controles, nos ayudan para precisar lo que estamos indagando sobre lo que la grave denuncia de la unidad de transporte Pegaso. Esta grave denuncia que pesa sobre esta unidad, que está prestando un servicio que no corresponde a la autorización para el cual ha sido, ¿no?, digamos, partícipe en este proceso de licitación de rutas. Unidades, amigos, padres de familia, si ustedes van a dejar salir de excursión, de promoción a sus niños, a sus jovencitos, tengan mucho cuidado de que los docentes, los directores, primero tengan las autorizaciones correspondientes de los padres y segundo, que las unidades en las que van a viajar tengan las autorizaciones y estén prestando, digamos, el servicio en el ámbito que corresponde. Ninguna unidad de transporte urbano e interurbano puede prestar el servicio para el ámbito regional. El caso que hemos visto, y esta es una grave denuncia que pesa sobre la empresa Pegaso. La placa de rodaje ahí se puede evidenciar
y está prestando el servicio hasta la provincia de Anta, ¿no? Por ejemplo, ahí nos dice nuestro amigo, imagínense que haya un accidente de tránsito, sobrecarga, y vamos a ver, ¿no?, lo que estamos precisando. Los alumnos, ¿cómo viajan? Avanzamos un poco más en las fotografías, mi amigo. Así viajan los alumnos. Han puesto carpetas en el intermedio para que más niñitos se sienten. ¿Qué pasa si sucede un choque? Estos niños no tienen cinturón de seguridad, no tienen la menor idea que puede suceder una verdadera tragedia. Por eso yo pido a Prevención del Delito. Si las autoridades no cumplen con sus funciones, también hay que denunciar al gerente de tránsito, al director regional de transportes, a esas autoridades que no hacen nada por hacer prevalecer la salud, la integridad de la población. Y con eso me voy, no quiero quitarle tiempo al noticiero central que viene cargado justamente con esto que estamos viendo en imágenes. Nuestros estudiantes universitarios, futuros profesionales, que esperemos de incendiarios o de provocar este tipo de situaciones, vengan pues a ser profesionales, ¿no?, natos, ¿no?, con toda la calificación correspondiente en nuestra ciudad. Bastante lamentable. Esto son fotografías que nos envían a las redes sociales. Mil gracias, amigos televidentes, por hacer de este humilde programa uno de los más sintonizados en este horario. Tenemos amplio beneficio de sintonía, que nos siguen permanentemente, nos piden hablar, abordar de diferentes temas, y lo vamos a hacer con mucha responsabilidad. Mi nombre es Richard Trigueños, pertenezco al Instituto de Transporte y Seguridad Vial, quedo muy agradecido, mil gracias, y vuelvo a repetir, ¿no?, mis sentidas condolencias a la familia del ingeniero Roosevelt Tapia Velázquez, de 43 años, amigo personal. Hemos realizado mucho trabajo, ¿no?, en tema de seguridad vial, y no podemos creer que hasta el momento un ingeniero de seguridad, instructor de manejo a la defensiva, haya provocado tremendo accidente de tránsito. No lo podemos creer. Nos vamos realmente con la cabeza abajo, esperando que esto en algún momento se pone un freno, podamos coto a estos accidentes que están enlutando muchas familias. Mi solidaridad a nuestro amigo Roosevelt Tapia, que este último fin de semana literalmente mató a toda su familia como consecuencia del exceso de velocidad. Mil gracias, me voy, me despido. Hasta el día de mañana, se viene TV Sur con la edición central de noticias. Conmigo será esta mañana. Buenas tardes.